con suavidad. Cuando alguien te hiere, devuelves el golpe. Derramas sangre. Oye, ¿puedes darme solo un minuto para llorar a mi amigo? Regalla masacrará a mi tribu para derrocar a Ecarro. Los Zenith tienen a Beta y a Gaia. No podemos sentarnos a lamernos las heridas. Cotalo tiene razón. Hay que luchar. Ah, vale. ¿Y qué vamos a hacer, ¿Pelear contra los rebeldes de Regalla? Por no hablar de los Zenith. ¿Qué podemos hacer? ¿Lanzarnos de cabeza contra su base? Algo parecido. Cuando perdimos el contacto contigo, nos reagrupamos y fuimos a Géminis. ¿Qué ocurrió? La grabación del foco de Bart se cortó cuando ese Zenith, Erik... Los Zenith rastreaban a Hefesto. Cuando Gaia lo atrapó en Géminis, nos localizaron. Baal intentó detenerlos, pero se llevaron a Beta y a Gaia. Sobreviví porque una Zenith se enfrentó a los demás para salvarme. ¿Una de ellos? Bueno. Al menos a ti no te hemos perdido. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a vencer a los Zenith y a recuperar a Beta y a Gaia. Pero antes, detendremos a Regalla. ¿Cómo? En Géminis, Beta me dio un regalo. Antes debo hacer algo para que funcione, pero quizá acabe con el derramamiento de sangre. Regalla está preparando su ejército para un ataque total contra la Arboleda. Yo debo estar allí. Lo sé. Ve. Defiende a Ecarro. Y no pierdas de vista el cielo. Golpea certera como los 10. Los demás. Haced los preparativos necesarios. Mejoras, suministros. Adelante. Pronto llevaremos la guerra a los Zenith. Estaremos listos. Cuando tú lo estés. Te espero en la salida del este. Quiero decirte una cosa en privado. Incluso en la noche más oscura, eres la llama que ilumina el camino. Dime solo una cosa. ¿Voy a poder machacar a un puñado de esos malnacidos Zenith? Tú y todos. Bien. Antes de nada, debo hablar con Zo. Parecía importante. y Aloy. Veníamos aquí a cuidar del jardín. A veces necesitaba aire fresco. Otras veces solo nos sentábamos a ver el amanecer. Cuando volvimos de Géminis, me pareció adecuado que descansara aquí. Ahora siempre podrá mirar hacia Cantollano y más al este, a las tierras sagradas Nora. Le habría gustado. Me hablaba de su hermana, Vala. Decía que le gustaba recoger sus flores favoritas y atarlas a su lanza. Su madre no le veía el sentido, pero Vala era tozuda. Sí, así me parecía ella. No fue fácil, pero encontré la flor. Recogí sus semillas. Las ramas ya no crecen, la nieve las quebró, pero brota la semilla en cuanto le da el sol. De la muerte surge nueva vida. Eso le pasa a la tierra. Y a nosotros. Estoy encinta, Aloy. Iba a contárselo cuando volviera de Géminis. En vez de eso, algún día vendré con nuestro hijo. Nos sentaremos entre las flores. Veremos amanecer. Nunca llegué a decírselo. Que estaba agradecida por salvarme y por creer en mí. Siempre lo supo. Adiós, Baal. Cuidaré de tu familia. Intentaré pasarme de nuevo cuando pueda. Pero ahora tengo que ir al terminal de fabricación para instalar el sabotaje en mi lanza. Luego lo usaré sobre una alasol y haré una entrada que Regalla no olvidará. Voy a limpiar mi equipo más fácil. ¿Quieres mi equipo tuyo? Sabotaje instalado. Es hora de buscar un alasol. Creo que hay algunos nidos en la cima de la montaña. Espera y verás, Bart. Nos cargaremos a esos tarugos espaciales. Vale, tengo que sabotear un alasol. Lo mejor será subir la montaña. eso seguro que llama... Sí. Dale, por favor. Los dedos se entumecen con el frío. Un tintorero sabrá cómo usarlo. Más vale que ahorre plasma y use otra cosa. Bien, ahí están los alasoles. Tendré que acercarme discretamente. Sus alas tienen visos de absorber la luz del sol. Y encima volará a toda velocidad. Estoy en el aire. Pues ahora toca conseguir una célula de energía de los antiguos titanes Horus. Pero primero debes transmitir un pulso para activarlos. Te he enviado el software necesario. Para implementarlo debes sabotear una de esas máquinas de comunicaciones a las que llamas Cuellilargos. Hay uno en mitad del desierto que sería perfecto. Voy. Cuellilargo, debo llegar a su cabeza. Ahora aterrizar esto. Ya está. Tilda, he saboteado al Cuellilargo. Las células de energía ya estarán listas. Solo tienes que recogerla de un obús. El más cercano estará al noroeste de tu posición. Soltarla entre las máquinas de Regalla va a ser algo digno de ver. Gracias por la ayuda. Yo te lo dije, estoy de tu parte. Sí, no lo he conseguido yo. La célula de energía está en la espalda del titán. Tengo la célula. Ahora a la Arboleda. El pulso del Cuellilargo ha tenido que reactivar las células de energía de la región. Debería recoger más de los Horus que sobrevuelen. Serán útiles, aunque resuelva lo de Regalla. Bueno, vamos allá. Ecarro, arrodíllate y te daré la muerte que tú no tuviste agallas de dispensarme. ¡Han caído! ¡Las máquinas! ¡Han caído todas! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Regalla! ¡Se acabó la matanza! Zanjemos esto, tú y yo. Es fácil de decir montada en esa máquina. Era para llamar tu atención. No la necesito para derrotarte. Bien. Acepto tu desafío. Pero cuando haya acabado contigo, culminaré la matanza. Eso habrá que verlo. El duelo ha empezado. No interfiráis. Bueno, pues vamos. ¡Acaba de empezar! Esperaba enfrentar. Los débiles se someterán a los fuertes. Mucho mejor. ¡Ataca! ¡Con fuerza! Rival. Así es. ¡Tu sangre pronto será mía! ¡Morirás aquí! ¡Y ahora! Hablaré a todos de tu manso sacrificio. No das. Te escanaré los músculos y te colgaré de un árbol. Dolor. Acabaré contigo y con ¡arrancaré esa cabeza con trenzas! Cuando te venza, todos te verán como la... ¡Oh! ¡Ah! ¡Eres tan débil como los críos! ¡Ah! ¡Lucha! ¡Hasta la muerte! ¡Ah! ¡Ataca con fuerza! ¡Ah! ¿Tienes el pulso acelerado? Es por el miedo que va a consumirte. No cedas ante el dolor. ¡Postra a las tribus! ¡Hazme una cicatriz al menos! ¡La escupiría al suelo! ¡Pienso imponerme! Hablaré a todos de tu manso sacrificio. Una vez más, he hincado la rodilla ante borregos y cobardes. Adelante, acaba conmigo. Cierra la boca. Traidora. Tú fuiste quien voló en las alas de los 10. Tú la desafiaste, según la ley. Su destino depende de ti. Yo la perdoné una vez. Y todo fue a peor. Era la mejor de mis mariscales. Qué gran pérdida. Es peligrosa, lo sé. Pero quizás sea lo que necesito. ¡Cobardes! ¿Se puede saber qué estáis maquinando ahora? Si vives o mueres. No puedo dejarte vivir con lo que has hecho. Al fin. ¡Pues reclama tú! Ya está. Sangre por sangre. Se ha terminado. Jefe, hay algo en la sala del trono que tenéis que ver. Se entregó a los guardias fuera de la Arboleda. Afirma llevar un mensaje urgente para la forastera que derrotó a Regalla. ¿Y cuál es? Es solo para ella. De alguien interesado. Necesito estar sola. Despejad la sala. A él llevadlo con los otros soldados de Regalla. Te veo en la base. Has salvado a la tribu. Permíteme ayudarte en tu misión. No. Al no estar Regalla, podrás construir tu futuro soñado. Cumple tu tarea. Pues al menos deja que te dé esto. El arco de Regalla. Que tus flechas sean siempre certeras. Gracias. ¿Tú eres consciente de lo que acabas de hacer? Oh, también me alegro de verte, Sylens. Enhorabuena por tu victoria. Salvaste a los Tenak durante unas semanas. Por desgracia, para ello has condenado al planeta. No. Puedo vencer a los Zenith sin los Tenak. Oh, Aloy. ¿No has aprendido nada del enemigo al que nos enfrentamos? Más que tú, aunque estés escondido en un agujero. Mi idea es mejor que cualquiera que se te ocurra. Adelante. No, aquí no. Lo haremos a mi modo. Cara a cara. Y con el arma que has desarrollado. ¿Y por qué iba a aceptar eso? Porque conmigo vencerás a los Zenith. Y conseguirás la copia de Apolo de su nave. Ven a mi base. En las montañas. Al oeste de Cantollano. Debes aceptar lo inevitable, Sylens, y seguir a quien de verdad sabe lo que hace. No tardes. Tilda, ¿estás ahí? Lo conseguí. Sylens está a bordo. Ahora ve a mi base. Impresionante. Iré lo más rápido posible. Ahora que puedo volar, veré qué más puedo hacer antes de volver. Honor y fortaleza. ¿Sabes? Creía que la acción de Bart era una invención, jefe. Vale, que tengas tengo algunas piezas nuevas desde la última vez. Sobre las alas de los días. Una forastera voló sobre las alas de los días. Que tus enemigos caigan. Camina con honor.